Hola, gente del YouTube. Bueno, hace mucho que no hacía un tutorial y hoy día me decidí hacer uno. Así que sí, lo voy a hacer. Bueno, primero que nada les voy a dar las razones por qué no hice los tutoriales. Primero, se me echó a perder el micrófono de mierda. Segundo, no tenía tiempo por exámenes y pruebas y vida social. Y tercero, porque me daba paja. Sí, me daba paja. Así que bueno, el tutorial de hoy día va a ser cómo hacer diálogos en tu juego. Sí, cómo hacer diálogos. Qué mierda, de verdad. Bueno, primero, tenemos que crear el sprite de nuestro cuadrado de diálogos o cuadro de diálogos. Yo acá lo tengo hecho. Y eso. Y bueno, acá ahora ustedes lo copian, le hacen lo que quieran. Dependiendo de cuánta parte va a tener el diálogo. En caso mío va a ser que sea uno de 6 partes. Ya bueno. Acá editamos el sprite. Ustedes pueden hacer lo que quieran acá. O sea, acá pueden poner carita o le escriben. No sé, sí, acá tienen que escribir lo que va a decir cada personaje. La letra que les recomiendo es System, que viene en casi todos los computadores desde XP hacia adelante. Con tamaño, ¿cuánto era? 20, creo. Y eso. Bueno, yo pauso cuando termine de hacer sprite. Termino de hacer sprite y sigo. Bueno, como ven, aquí yo ya hice el diálogo. En realidad fueron 7 imágenes. Ocupé una de más. Y bueno, guardamos la imagen. El tamaño puede ser el que ustedes quieran. No hay límites. Bueno, los límites son 6. Máximo 800 de largo y 400 de ancho. Y ok, eso es todo en el spray. Bueno, ahora creamos un objeto que va a ser el objeto del diálogo. Yo acá lo voy a sacar del mismo objeto que yo ya tenía hecho. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner Dialog 3. En Create, añadimos el evento Create. Lo vamos a la casilla Control. Y ponemos en Execute Code. Y le ponemos Image Speed es igual a 0. Y también le ponemos Imagen guión bajo Index es igual a 0. Creamos el objeto, el evento step, no begin step ni end step, step normal. Ah, esperen, se olvidó poner el sprite del diálogo. El dip que sea recomendado, menos 9000. Bueno, entonces step colocamos test variable if o imagen guión bajo index que sea igual al y colocan su imagen index final, o sea la imagen final que va a tener dependiendo de cuántos cuadros tenga su imagen. En este caso la mía tiene 7. Si es igual a 7, abrimos bloque y ponemos player.frozen es igual a false. Y este código, si ustedes lo que quieren lo ponen, yo lo tengo para que cada vez que se termine un diálogo se guarde para que no se repita hartas veces, que vendría siendo global.dcuadro es igual a 1.
y le colocamos de su instance self, o sea que el mismo se destruye. Agregamos un evento de keypress con la letra que ustedes quieran o el número, cualquier cosa que ustedes quieran para que avance el diálogo. En este caso yo puse Z. Le ponemos la variable imagen-index igual 1 y marcamos la casilla relative. Ahora si lo quieren hacer con código es imagen-index más igual 1. Pero yo prefiero hacerlo con set variable. Y eso sería todo el diálogo. Ahora tenemos que hacer el trigger del diálogo, el TGR. Yo acá también lo voy a sacar de otro que tengo. TGR dialog 4. Bueno, agregamos la casilla, es el evento step y ponemos. No, esto es. Si ustedes quieren que el diálogo una vez que ya haya pasado se destruya, ponen esto que le voy a decir ahora. If global punto y la variable global que ustedes dejaron para el diálogo es igual a 1, abrimos bloque, colocamos que se destruya el diálogo que acabamos de crear, o sea, en este caso para mí sería el diálogo 4. Déjenme buscarlo. Text. Y no lo encuentro. Qué mala cueva. Ya, ahí está. Ya los 4. Ok. Colocamos destroy instance self. Y no, ese no. Ese de otra cosa. Ya, bueno. Agregamos el evento colisión con el objeto de player. Y ponemos create instance. Y ponemos el objeto de su diálogo. En X ponemos view-xview, que se lo voy a dejar en la descripción. Y en Y ponemos 608. Es decir, bueno, acá tienen como que calcular que vendría siendo 608 menos el weight o el ancho de su diálogo. En este caso el mío es de 200, así que solo pongo 408. Van a la casilla control, en code, ponen execute code y ponen player.frozen, que se lo voy a dejar en la descripción también, es igual a true. Y colocan destroy instance y el objeto de su, es decir, el trigger de su diálogo. Bueno. Visible. Tienen que ponerlo invisible, no visible. Que yo acá lo tenía mal puesto. Que sea invisible. Y bueno, ahora obviamente ustedes crean el objeto que ustedes quieran para el diálogo. O sea, en este caso yo voy a sacar, a ver, cero diálogo. Le voy a cambiar el sprite nomás. Executor visible. Exe diálogo. Ponemos evento create o create. Ponen lo que ustedes quieran, o sea, cuánta es la velocidad de imagen o image speed, imagen que bajo qué escala o cuánto, qué tan ancho va a ser. Y eso, o sea, ahí ustedes se ingenian, no es tan necesario ponerle tanto acuática ni nada. Entonces acá ponemos, nos vamos al trigger del diálogo y le ponemos si cuando el diálogo termine, le ponemos también que destruya el objeto de el personaje que era
de sujeto de diálogo. O si quieres que se destruya, o sea, con efecto y todo, le ponen eso. Y si no quieren eso, colocan Change Instance, que está en la casilla de main 1, donde dice Objects. Le colocan Apply esto o aplicará. Y le ponemos exe-dialog o el nombre de su objeto que quieren que cambie. Y le ponen el nombre de el número al que quieren que cambie, es decir, el nombre de objeto al que quieren que cambie. En este caso yo voy a poner executor. Performance events, en lo preferible pongan no, porque si ponen que sí, se les va a quedar pegada la imagen. Y colóquenlo de los primeros. Pauso, voy a cambiar algo en la room y vuelvo. Bueno, yo ya volví y no responde aquí con la cueva. Ya. Bueno, esperemos a que responda. Ahora vamos a probar nuestra room a ver si funcionó. Ojalá que sí. Por lo preferible. Por lo recomendado. Ojalá que haya funcionado. Okay. Bueno, gente, si dieron una pausa fue porque el juego me cagó en sí. O sea, presioné la wea para reiniciar el juego y me salió una cuestión que nada que ver. O sea, saqué la grabación en vez de seguir con el juego. Esperen, creo que el volumen está un poco alto, no sé. Bueno, intentamos llegar a lo rápido. Conche tu madre, se me olvidó esa trampa, culiao. Bueno, intentamos llegar a lo rápido nomás hasta allá. Ya, por acá hay un diálogo. Algo como esto va a quedar el diálogo. Bueno, como yo no tengo habilidades, no puedo pasar. Siendo que soy el mismo creador de juego, no puse ninguna habilidad. Lo que sea buena, ya, no importa. Bueno, pero algo como eso iba a quedar el diálogo. Pauso, me consigo la habilidad de mierda y vuelvo a esposar. Bueno, vuelvo. Esperen. Te voy a mostrar el tiro. Ahí está. Bien, ya. Me salto el diálogo. Y si guardo y vuelvo a comenzar, el personaje, el diálogo y todo ya no está acá. O sea que el diálogo no se repite. Me cago en la puta. Bueno, ahora a pasar. Si muero acá, despauso cuando ya esté en la entrada del jefe. Porque va a ser una paja despauso de acá. Aparte que está en una guía. Bueno. Bueno. Después de harto rato, weón, llegué acá. Y bueno, veamos cómo funciona. Y al parecer tenemos un error. Pauso, solucioné el error y despauso. Volvimos. Al parecer tenía un... ¿Y todavía sigue con ese error? ¿Cómo? Bueno, después de 2 minutos me di cuenta de que se me había olvidado poner el puto trigger en la habitación. Cabros, no se les olvide. O van a estar como yo. Así que tú eres es. Tú eres. Tú eres es.
Ese. Executor del que tanto me hablaron. Vaya, ¿quién lo diría? Me acaban de regalar otra alma indefensa. ¿Qué dices? Yo soy Fit Facts. Derroté a Kill Sigmund. ¿De qué? A la muerte. ¿Y piensas que soy un indefenso? Ya verás cómo te venceré. ¿Vencerme? ¿A mí? Vamos, no bromees. Yo fui quien devolvió a la vida a todos ellos. Yo soy capaz de renacer a cualquier cosa o persona que se me plazca y sin esforzarme. Algo así, una cosa así. ¿Qué eres tú? ¿Por qué estuviste en este lugar? Y lo más importante, ¿por qué me quieres matar? Yo soy executor, dueño del alma de cada ser vivo y muerto. Ya, amigo. Si sobrevives, haremos un pacto. Vamos, Fex, demuéstrame lo que estás hecho. Y empieza la canción de mierda. Y suerte acá ya. Acá la weá de executor. Ya debería haber cambiado a modo de pelea. Bueno, esperemos acá, a ver. Bueno, no sé. Pero bueno, eso era lo que les tenía que mostrar. Así que sin más preámbulos, me voy despidiendo. Y espero que les haya servido este tutorial. Si les gustó, suscríbanse. Necesito suscriptores. Si no, no se suscriban, pues. Si les gustó, denle un like. Si no, denle un dislike. O mejor no le den nada, weón. No. Si dan dislike, que sea justificado, por favor. O sea, no, ay, no me gustó esta weá. No, sino que, no sé, pues bueno, o sea, algo así como, no sabía explicar bien la weá, así que te vaya la chucha. No, una weá así. Así que bueno, usuarios de YouTube, nos estamos despidiendo. Y en la próxima entrega, les hablaré sobre, quizás, ítems secretos. O quizás bloques que desaparezcan cuando los pisas. Y que sigan ciertos patrones, así como por ejemplo, que aparezca, a ver, Paint. Que aparezca uno acá, después te desaparezca. Así, que aparezca acá, desaparezca y aparezca acá. Desaparezca y aparezca acá, y desaparezca y aparezca acá de nuevo. Y luego tengáis que ir soltando. Ustedes dejen en la descripción algún comentario y ayúdenme a votar por qué. ¿Qué hueá hago? Así que me despido. Y adiós, usuarios de YouTube. Cuídense. Adiós.